Las obras que se están realizando son las siguientes: un mirador de 10 metros de altura. Letras con la frase, Amambay, tierra de valientes, con iluminación, para su visibilidad nocturna. Un monumento histórico en homenaje al MCAL, Francisco Solano López, con su emblemático caballo, dos estatuas frente a la columna del Centro Cultural. Marmorización y pintura completa de toda la fachada del predio de la Gobernación. Cuatro bustos en homenaje a personas importantes de la comunidad, ellos son, César Manuel, Yey, Mendoza Emiliano R. Fernández Alberto Morelo Capital Leonardo Franco, el Chasque, un logo de la Gobernación. La imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro en la capilla del Centro Cultural con pastillas de cerámica de distintos colores. Cabe resaltar que todas estas construcciones tienen un trato diferenciado porque son verdaderas obras de arte, no son construcciones comunes, permitiendo de esa manera la oportunidad a varios artistas plásticos locales poder plasmar sus talentos en estos monumentos. Es importante para la comunidad contar con espacios donde puedan figurar estas obras de arte, en especial si son homenajes a nuestros héroes y personas destacadas en nuestra comunidad para levantar la moral de la población.